Buenos días a todos. Creo que en la educación estamos en un momento importante de cambio. Un cambio de modelo que está orientado hacia la personalización de la enseñanza. Un modelo que se centra en esa atención a la diversidad de los distintos alumnos. A cada alumno y a alumnos diferentes, aprendizajes diferentes. Para muestra de ese cambio es la respuesta que hemos tenido hoy a la convocatoria de estas jornadas en la que somos cerca de 320 inscritos. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. A continuación, vamos a comenzar la jornada con la intervención de la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila, doña Lourdes Miguel. Muchísimas gracias por la presencia, doña Lourdes. Adelante. Muchas gracias, doctor Javier Hernández Varas. Buenos días a todos y bienvenidos en la mañana de hoy a este foro en modalidad online que ha sido organizado por el Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado en Educación de la Universidad Católica de Ávila, una jornada precisamente dirigida a educadores. Es una grata noticia que tras el año de pandemia, que todos sabemos que nos ha limitado en muchas de las actividades que teníamos organizadas, pues por fin la colaboración con la Asociación de Altas Capacidades de Castilla y León se haya materializado con la firma del correspondiente convenio y que hoy además estemos dando valor a esos compromisos conjuntos con la organización de esta primera actividad que espero que le sigan muchas más. Quiero decirles que las altas capacidades ha sido y es un tema que en particular en esta universidad, concretamente a través de los grados de educación infantil y primaria y de psicología también, nos ha preocupado mucho porque creemos que es una realidad que no se encuentra plenamente visibilizada, así como no hay verdadera conciencia social y política para atender estas necesidades educativas especiales. Por eso este tema cada vez se viene trabajando más en las investigaciones en nuestra universidad, por parte del alumnado en los trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster también, así como también les comparto que la universidad se está preparando para desarrollar a futuro estudios propios y también oficiales en torno a las altas capacidades. Debemos tener en cuenta que la ley reconoce la obligación que tienen las administraciones educativas de adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y también para valorar de forma temprana sus necesidades de manera que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. La Organización Mundial de la Salud, y estos son datos recientes que se pueden consultar, calcula que en torno al 2% de la población tiene altas capacidades, pero en España solo está identificado un 0,38% del alumnado. No debemos olvidar que los niños nacen con una materia prima que pueden desarrollar o no conforme a lo que vayan viviendo. Y el motor principal, por tanto, para atender altas capacidades tiene que ver con un derecho legítimo, es decir, poder ser quienes son. Y aquí también los adultos tienen y deben acompañarles, tienen que estructurar su potencial y dar también las oportunidades para disfrutar de lo que les viene dado. Por tanto, el enriquecimiento no es un capricho, es una necesidad de estos niños para que se puedan mostrar como son. Sin duda, y esto creo que es fundamental, los centros educativos tienen que poner a disposición del alumnado de altas capacidades estos recursos, que repito, son un derecho. Y aunque en los últimos años se ha avanzado de manera notable en la identificación, es verdad, y esto lo sabemos todos, que aún queda mucho camino por recorrer en la atención, porque es evidente que la rigidez del sistema y también la falta de formación del profesorado complica mucho su puesta en marcha. Por eso, al menos por nuestra parte, queremos contribuir con jornadas no solo divulgativas, también de formación, dirigidas a profesores en ejercicio y sobre todo también a esos futuros maestros que nosotros estamos formando para que el día de mañana, cuando estén en un aula, sepan identificar un potencial y no trasladar un problema. Y sepan encontrar también interés por el aprendizaje, pero adaptando actividades y proyectos que contribuyan al enriquecimiento personal de estos niños y niñas. Por último, recordar que cada persona tiene un valor infinito, tanto como se valore a sí mismo. Y por eso los educadores tienen que ayudar a los niños a conocerse, a entender esos comportamientos, esos pensamientos, esas ideas que les hacen sentir diferente. Por eso, cuanto más abierta sea nuestra mente, más inclusiva, más integradora,
aceptando, entendiendo, comprendiendo las diferencias, así como también las similitudes, ese universo de posibilidades crece también para estos niños y niñas. Finalizo mi intervención agradeciendo a todos los participantes en esta jornada por secundar con su asistencia virtual al evento. Gracias también al director y a la coordinadora del Centro de Formación del Profesorado de la UCA por su trabajo y sus desvelos para poder celebrar hoy esta jornada. Gracias a los miembros de ACILAC, padres fundamentalmente preocupados por el devenir de las circunstancias que marcarán el futuro de sus hijos y que hoy quieren, junto a esta universidad, compartir su experiencia y encontrar fórmulas para que se trabaje a conciencia con esta realidad. También agradecer, por supuesto, a los ponentes que hoy intervendrán y de manera especial al catedrático y ponente en esta jornada, el doctor Javier Tourón, reconocido experto en la materia y que a pesar de su ocupada agenda nos ha podido hacer un hueco para estar hoy con nosotros ofreciendo respuestas claras y contundentes a esta cuestión tras muchos años trabajando en profundidad con este tema. Pues nada más, muchas gracias de nuevo a todos y espero que esta jornada sea provechosa y productiva. Muchísimas gracias, decana. Y a continuación, paso la palabra a Miguel de la Fuente. Miguel de la Fuente fue presidente de ACILAC, Asociación de Altas Capacidades de Castilla y León, durante casi 7 años, del periodo de 2012 a 2019. Y actualmente, y junto a 2 compañeras, está al frente del Departamento de Conocerte de ACILAC. Es el departamento que recibe a los padres interesados en la asociación y es la primera cara que los padres se encuentran a la hora de revisar, ver, pedir ayuda, acompañarse, acompañar, orientar ante esa dificultad de los alumnos de altas capacidades. Muchísimas gracias a Miguel de la Fuente por su presencia. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo estas realidades y compartiendo también la experiencia de la atención a esos alumnos de altas capacidades. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes de estas jornadas de altas capacidades organizadas por la UCAP y por ACILAC. Gracias a esta colaboración que mantenemos desde que nos conocimos en febrero de 2020, gracias a la doctora Lourdes Miguel y por parte de ACILAC, de Alberto Barea, en la que pudimos celebrar una mesa redonda sobre altas capacidades. Y después todo se retrasó un poco, la firma del convenio, como ha dicho Lourdes, por problemas de la pandemia, ¿no? Ahora ya que estamos aquí, vamos a hablar que es a lo que hemos venido, hablar de las altas capacidades, que es lo importante de esta jornada, ¿no? Con unos ponentes excepcionales, como son el doctor Javier Tourón, el cual ya estuvo con nosotros en Valladolid en nuestro 10º aniversario, y que es un placer compartir con él la jornada y seguir aprendiendo y entendiendo las otras capacidades. Con Juan Carlos López, que este año durante la pandemia no podemos reunir en ACILAC con nuestros socios y seguidores, sobre las altas capacidades, no pudimos hacer nada en presencial, tuvimos que acomodarnos a hacerlo todo online. Dimos bastantes conferencias, en las cuales una de ellas fue por Juan Carlos López, que tuvo una gran acogida, en la que además tuvo que repetir una nueva jornada con unas prácticas para poder llevarlo a las aulas. Y Lourdes, para que nos enseñe cómo se puede atender a la diversidad dentro de las aulas. Antes de empezar estas jornadas, para que todo el mundo tenga unos pequeños datos sobre altas capacidades y por dónde pisamos, sobre todo en Castilla y León. Hay que saber, como ha dicho Lourdes, que las altas capacidades están legisladas y en Castilla y León están legisladas dentro del 2º plan de diversidad, por lo que deberían de ser atendidas. Desde la asociación lo que pedimos es que se cumpla lo que está legislado y sobre todo que se dé más formación al profesorado y a los orientadores, que es lo que realmente hace falta para poder detectar estos niños en las aulas. Hay que tener en cuenta por parte del profesorado que no deben de confundir, que es muy importante no confundir el alto rendimiento en las aulas con las altas capacidades. No todos los niños que tienen alto rendimiento tienen altas capacidades, ni todos los niños de altas capacidades tienen un alto rendimiento, por el problema detectado hasta ahora.
luego unas cifras en Castilla y León a marzo de 2020 que no las tenemos más actualizadas por el tema de la pandemia y ni siquiera las han publicado. En Castilla y León tenemos detectados unos 1.116 alumnos. Creemos que ahora mismo son alguno menos por el tema de la pandemia, que se han detectado menos y además algunos les han sacado ya al pasar a las universidades, de las cuales aquí hay un dato muy curioso, que es el de 854 son niños y 262 son niñas. Es decir, un porcentaje de entre un 76 y un 23% de diferencia, y que no entendemos el por qué. Sabemos más o menos porque las niñas se suelen camuflar mucho mejor, pero por parte del profesorado creo que deberían, y por parte de los orientadores, deberían de tener más atención sobre las niñas para poder sacarlas de esa oscuridad donde están metidas, ¿no? El porcentaje que nos da con todo esto en Castilla y León es casi, está un poco por debajo de la media de España, que está en un 0,32%. Lejos de ese 2% que se le ha aconsejado por los expertos, que estaríamos en Castilla y León sobre alrededor de cerca de 7.000 niños. Estamos bastante lejos de la realidad, pero mejor que hace 4 años. Hay que tener en cuenta que en el año 2018 en Castilla y León solo había 60 niños detectados, y gracias al programa Detecta, en los últimos 2 años, teniendo un screening en primero de primaria, solo se hacen en primero de primaria, y por los centros voluntarios que lo quieren realizar, se ha detectado un 63% más de niños. Lo que nosotros venimos a decir es cuántos niños se pueden haber quedado por el camino y cuántos no se detectan. Para hacer solo el screening en primero de primaria. Creemos que este screening debería de hacerse para más cursos y poder detectar a muchos. También hay una escasez muy amplia de orientadores. Y cuando estamos hablando de un ratio de 800, de un orientador por 800 alumnos, parece muchísimo cuando tienen que adaptarse a niños con discapacidades, a TEAs, a TDA, a todos los problemas que nos pueden llegar en las aulas. Por lo tanto, no dan abasto y por lo tanto todo, muchos niños quedan fuera. Nosotros este año, hace un mes, hemos hecho una encuesta entre nuestros socios sobre el tema de los apoyos, el apoyo psicológico que necesitan los niños de altas capacidades, en el cual nos dice, sobre una muestra de 101 familias, que el 35% de los niños acuden al psicólogo, pero aquí hay una gran diferencia entre que un 6% solo es atendido en el colegio y el 29% de los niños tienen que irse a un psicólogo privado, ¿no? Después sí que es verdad que hay un 25% que son niños y un 10% que son niñas, y que después de estar en el psicólogo durante un tiempo, el 29% de ellos han mejorado su rendimiento. Puntos por ciento no lo han mejorado y un 4% lleva un poco de tiempo para poderlo valorar. Y de ese 35% que acuden al psicólogo, un 12% sufre acoso. Un 10% son niños. Creo que es una muestra bastante interesante a nivel de Castilla y León para saber por dónde, ¿no? Sobre todo cuando van al psicólogo, tienen problemas por el control de las emociones, de la ansiedad, del acoso, de la autoestima, depresión. TDA, TEA, bajo rendimiento, problemas de adaptación, tolerancia a la frustración, son casi todos los parámetros que en cuanto a nuestros pequeños datos a nivel autonómico, podemos empezar a ver la realidad de las discapacidades. Y como he entrado tarde y no quiero hacerle esperar más al doctor Javier Turón, buenos días, lo dejamos aquí. Y muchas gracias a todas los ponentes, a la UCAP y a todo quien ha hecho posible esta jornada de altas capacidades. Muchísimas gracias a todos.